Por Dios que cuesta en la vida, cuando hay tensiones y problemas, no caer en esa falsa manera de ver las cosas que mis amigos y mis enemigos. Eso cuesta siempre, pero sobre todo cuando entre medio hay situaciones políticas. Porque por intereses personales, por problemas afectivos, sobre todo por miradas ideológicas reductivas, que todo lo reducen a lo bueno, a los malos, a los que están conmigo, a los que están contra mí. Allí hay una mirada mucho más honda y profunda a la cual Dios nos invita, primero que todo, no solo a mirar, sino a vivir. Y por eso, con mucha sabiduría, los obispos chilenos en este tiempo de plebiscito nos invitan a tres actitudes: amistad cívica, diálogo y encuentro, para producir que uno supere esto de mirar así la vida y, en el fondo, no mirar enemigos, sino que adversarios. Ahora, evidentemente, eso no es fácil. Y por eso es importante, junto a una actitud humana, cívica, el poder invocar una fuerza de Dios que le regale a uno una mirada distinta y que aleje también la influencia del maligno, que con mucha facilidad hace que de un adversario, que tiene formas distintas, a lo mejor de ponderar y de ver, uno lo transforme en tu enemigo personal. Que la Virgen te regale esa mirada de Dios, te regale esa fuerza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.